En Honduras, donde cobra fuerza un escándalo que involucra a presuntos policías corruptos. Decenas de ellos que participaban en un operativo contra el narcotráfico se habrían quedado con dos bolsas repletas de dólares de 19 bolsas que hallaron en el lugar de los hechos. Claudia Mendoza nos explica cuáles han sido las medidas que han tomado las autoridades sobre este caso que sigue bajo investigación. La historia comenzó en el occidente de Honduras en una operación montada entre el Departamento de Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, y la Policía Nacional para capturar a los Valle, una familia vinculada a una organización que está acusada de traficar drogas. Para recobrar la paz y mantener al país libre de la impunidad. Aquí se decomisaron armas y también se hallaron más de 13 millones de dólares en 19 bultos que estaban en el interior de estos contenedores de plástico. Pero solo se reportaron 17. Recurrimos a los niveles de la Policía Nacional y del Ministerio Público y algunas informaciones adicionales para poder saber que ahí había ocurrido una ruptura de la cadena de custodia de una cantidad considerable de dinero que había sido incautada durante la captura de los señores Bay. A los 71 policías que participaron en el operativo en el mes de noviembre pasado, se les suspendió por ser sospechoso de haber hurtado 1.3 millones de dólares. Todos estos integrantes de la policía fueron suspendidos a efecto de que no existiera ninguna interferencia en todo el proceso investigativo que se estaba desarrollando. Trascendió que los últimos 21 policías en ser suspendidos estaban asignados a la Embajada de Estados Unidos en Honduras. Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense aclaró que únicamente se les provee de entrenamiento y consejería. Las investigaciones siguen su curso. Ya se emitieron las primeras órdenes de captura contra 9 de los policías que participaron en el operativo. Ellos en este momento son prófugos de la justicia. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, buscar y darle detención. Mientras las investigaciones continúan con los policías que solo están suspendidos en contra de los que están denunciados ante los tribunales, pesa el delito de abuso de autoridad, pero podría sumárseles el delito de apropiación indebida y hurto de custodia. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.